Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Y en el anterior vídeo ya te expliqué qué es el kit digital, esta ayuda, ¿vale? Si no lo viste, te dejo ahí el vídeo. Y ahora la vamos a pedir. Lo primero que tienes que saber es que el kit digital se pide de dos maneras diferentes. Una, a través del agente digitalizador, que para encontrar un agente digitalizador simplemente pones en Google, ¿vale? Agentes digitalizadores, kit digital. O creo que la propia página web del gobierno te ofrece una lista con todos los agentes. Bueno, tú ahí tendrías que encontrar uno y a través de ese agente tú le dices, oye, quiero el kit digital. Y él te hace todo el proceso de pedirte y todo el papeleo. Bueno, te olvidas y te lo pide él. Solo que luego los servicios y el hardware lo tendrás que pedir con él, ¿no? Es lógico. Si tenéis dudas de con qué agente digitalizador lo puedes hacer, me puedes preguntar en los comentarios y yo te puedo escribir. Del que me parece a mí, que luego eso lo tendrás que hablar con él, ¿vale? Es un buen agente digitalizador. Así tú evitar buscando con gente que quizás no sabes ni lo que te van a hacer. Pero bueno, eso ya está en tus manos. O si no, puedes pedirlo tú mismo y que te den la ayuda a ti y después elegir al agente digitalizador, que es el caso que vamos a ver ahora. ¿Cómo se pide esta ayuda del kit digital? Vale, tenemos que entrar principalmente a esta acelerapyme.gov.es, ¿vale? Y una vez aquí, antes de nada, en Acelera Pyme, aquí vamos a darle autodiagnóstico. ¿Por qué? Porque nos va a hacer unas preguntas que conoce el grado de digitalización de tu Pyme, ¿vale? Así que le tenemos que dar iniciar sesión. Inicia sesión y accede al área privada. ¿No está registrado? Pues le diríamos aquí, regístrate ahora. ¿Vale? Si le damos ahí, ¿cuáles son los datos de contacto de tu Pyme? Tratamiento, señor, nombre y apellidos, ponemos correo electrónico, teléfono móvil y cargo, pues opcional. Una vez nos registramos desde aquí, ¿vale? Ya tendríamos acceso. En mi caso, yo ya lo tengo. Accede al área privada. Aquí le daríamos a test de autodiagnóstico y vamos haciendo necesario para hacer a la ayuda del kit digital. Esta test de 10 minutos tendríamos que hacerlo. Yo ya lo realicé en su día, pero si clico ahí, pues volveré de nuevo. Son 13 preguntas. Y deberías de contestarlas todas. Una vez que las contestes todas, ¿vale? Te aparecerá que ya has realizado aquí el test de autodiagnóstico. Y los resultados, pues tendrás aquí abajo para descargarlos. Y cuando lo hagas, en programas, vamos donde dice kit digital. Aquí puedes encontrar un digitalizador o ver en qué consiste. En nuestro caso, vamos a decir en qué consiste. Porque aquí te explica qué es. Bases reguladoras, etc, etc, toda la información. Y aquí vamos a ver convocatorias abiertas. Accede aquí a todas las convocatorias del kit digital. Pues clicamos ahí, aquí. Y aquí te dice, pero ¿convocatorias abiertas para quién? Para empresas de 10 a 50 empleados. Está un poco raro escrito, pero yo en mi caso soy autónomo. Para empresas de 0 o 3 empleados, o hasta un máximo de 3. Pues esa soy yo, tercera convocatoria. Le daríamos ahí. Y estamos aquí, convocatoria de ayudas destinadas. Bueno, aquí te explica todo, de qué va la ayuda, etc, etc, etc. Lo que ya te expliqué más o menos. Bueno, aquí hay mucha más información, ¿vale? Aquí puedes tú hartarte de información. Lo que tenemos que hacer es aquí hacer al trámite mis solicitudes o gestión del bono digital. Como no hemos pedido, pues tenemos que darle a acceder al trámite. Simplemente aquí. Y ahora nos pide identificarnos mediante certificado digital o clave. Yo tengo clave. Supongo que tú ya sabrás cómo acceder al gobierno, ¿vale? O sea, cuando tú tienes que hacer el IRPF o lo que sea, supongo que entrarás con clave o DNI electrónico o lo que sea. Así que, pues aquí, yo en mi caso, acceso clave móvil, clico ahí, lo doy a aceptar y me está entrando a mí, como veis aquí, a mi nombre, a mi usuario del gobierno, dentro del gobierno, ¿vale? Y aquí, entonces, tipo de solicitante. Persona física. Tipo representante legal, solicitante. Persona en autoempleo, yo mismo, ¿vale? Y vamos aquí rellenando DNI, nombre y apellidos. No lo voy a hacer, pero bueno, es ir completando todo lo que te pide aquí. Yo lo pedí ya, me han concedido de hecho, y no tuve ningún problema. Así que completas los datos y tan simple como que, como una vez ya pedido, te llegará al correo un correo como este donde te explica una notificación electrónica como titular procedente, ta, 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 transformación digital y la función pública con los siguientes datos. Así que te dice, puedes acceder desde aquí, que clico ahí y accedemos a DHU o como sea eso. De nuevo tenemos que acceder con la clave del móvil y aquí ya una vez entrado, ¿vale?
tendremos que venir a notificaciones realizadas. ¿Vale? Bueno, en tu caso estará en pendientes. Y aquí abajo ya veis que resolución de la concesión, concesión de la fecha, ta, 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 le daríamos aquí al ojo y veríamos en este documento de aquí, ¿vale? Las beneficiarios que han recibido importe de la ayuda concedida aquí. Es decir, necesitas saber el número de expediente. Por ejemplo, aquí hay un montón de personas. ¿Cómo sabes tú el número de expediente? Pues eso te saldrá y ahí te bajarás un documento donde te dice la referencia de la solicitud, que en este caso es esta de aquí. Así que ahora, para saber si nos han dado o no la ayuda, vendríamos a la resolución de concesiones de ayudas, donde están aquí todas, ¿vale? Y buscamos por el número de expediente. Si no, le damos a control F, pegamos el código nuestro y vemos ahí que en este caso sí salgo yo aquí con la ayuda de 3.000 eurazos. Y esto es como se pediría este kit digital. En mi caso ya me han concedido. Pues muchas gracias por ver el vídeo, dale a like si te ha gustado, si te ha servido, suscríbete y nos vemos en la siguiente. Adiós.